pues aquí vemos a... Buenos días, doña Trina. Ahora, ¿qué nos va a preparar? Pues unas calabacitas. Ah, estilo arúmbaro. Ajá. Ah, bueno. Estilo México. Entonces, primero, ¿qué hace? Picar las calabacitas. Luego picarle el tomatito. La cebollita, pues esa ya está ahí preparada. Ya la tienes ahí preparada. Sí. Ajá. Ya luego poner a cocer los... Ah, pues esas calabacitas, ¿verdad? Sí. Le echaron una mentira. ¿Qué iba a decir? Estaba pensando que iban a hacer los nopales, pero me quedó sobre todo para mi comadrita, ¿verdad? Sí, ahora ella los nopales y usted las calabacitas. Pues ya que nomás le voy a echar la cebollita y el jitomate. Y un chilito para que agarre sabor. ¡Ay, qué bien! Entonces ahorita vamos a ir viendo cómo le va quedando, ¿eh? Sí. Ándale pues, ahorita regreso. Sí, está bien, gracias. Ahora vengo contigo, mamá. ¿Ah? ¿Qué te tocó cocinar? Ah, pues miren, en primer lugar les voy a hacer saber. Hoy es viernes de cuaresma. Cuarto viernes. Ya van cuatro de cuaresma. Faltan tres, ¿eh? Pasando este van a faltar tres. ¿Cuánta oración hemos hecho? Solo Dios sabe. Este mes, esta cuaresma, son 40 días. Ya saben que es de sacrificios, de estar pensando en todo lo que sufrió nuestro Señor. Y que pues, pongamos un granito de arena para considerarlo. Y también nosotros ofrecerle nuestros sufrimientos. Por eso a mí me ven siempre alegre, porque yo se los entrego a Él todo lo que nos pasa. Mira. Y entonces, hoy es día de ir al Vía Crucis. Si no pudiste ir a la Santa Misa, pues al Vía Crucis. ¿Eh? Y allí ya ves que va meditando en los retablos todo lo que va conteniendo. Uh-huh. Las caídas de nuestro Señor, que son las peores. Y, todo. Y luego la crucifixión y muerte. Durísimo. Entonces, hoy le damos gracias por eso a nuestro Señor, por eso. Pero también dicen que no hay que dejar de comer, aunque el cuidado sea grande. Miren, estoy haciendo unos nopalitos para mediodía, comer. Y es que lo vamos a hacer con chilito guajillo. Este le decimos guajillo porque está como un guajito. ¿Eh? Y entonces los desvelamos, los tostamos, los remojamos, los movemos en la licuadora, freímos los nopales con cebolla, se le pone el caldito de chile molido con ajo y a freír, y sabrosísimo. O si quieres acabarle con unas papitas así, unos cuadritos de papita de fresecita que te quepa en la boca, ¿eh? O unas tortitas, ya sea de charare o de papa. O de lo que tú quieras. Y aquí vemos que mamá Trine ya va avanzando. Miren, la calabacita ya está bien picadita, ¿verdad? Sí, mira. Sí. ¿Y ya va a empezar a cocinarlas desde ahorita o más al ratito? Más al ratito. Más al ratito para que estén calientitas. Sí. A la hora de la comida. Porque si ahorita las hacemos ya van a estar frías. Pues sí. Y ahorita todavía es temprano, son las 11. Sí. Diferente, ¿no?
se le pone el plastiquito y ahí está hirviendo, pero no se tira, porque siempre está vaporizando. Y ya te quedan bien tus elotes. Tu calabacita, lo que cosas, te queda bien. Entonces, ya no necesita que pongas tapadera, sino ya nomás el unito. Y así te queda bien. Mira, entonces aquí están los elotes abajo. Sí, ahí están abajo y ya nomás se tapan así con el unito y ya quedan ahí tapaditos. Sí, porque entonces con la tapadera ya ve que está baile y baile y baile. Sí, sí, y luego ves, ya se tira la agüita y ya se te mancha tu estufa. Y es solo así, con el unito. Ya te queda bien tu vaporerita. Pues gracias por el consejo. Sí, porque luego hasta se charpea todo atrás y todo, ¿verdad? Sí, sí, luego como sigue hirviendo, pues hasta se quema lo que se tira. Porque se le va secando el agua. Sí, así es. Y por eso mejor así, mejor con el unito, y así ya les queda bien. ¿Y la flama bajita o alta? Pues según esté hirviendo, si necesita así, si la necesita altita, pues altita, pues no, o bajita. Para que no se salga todo. O que se te vayan a pegar abajo. Debe de ser así. Medidita la flamita. Sí. Gracias por el consejo, pues. Sí, gracias también a ustedes que. Que me preguntan, pues, que cómo se le pone el librito. Sí. Sí. Ándele, sí, pues, entonces. Así les queda bonito. Bien bueno, bien sabroso. Qué bien, hombre. Pues ándale, pues, entonces al ratito ya vemos cómo quedaron los elotes. Quedan igual, ¿verdad? Sí. O a lo mejor hasta más buenos, ya sin tapadera. Quedan igual, como que si los cosieras así con tapadera, pues, pero lo que se piensa es de que no se manche, pues, porque con la tapadera, pues, se tira. Y así con el huevito no se tira, así. Ahí está hirviendo, pero no se tira. Qué bien. Así es, Eri. Así es, pues ándale, pues. Sí. Ya la gente joven sabe mucho. Sí. Y sí, ya va para abajo, pero lo poquito que se le quedó a uno, hay que decirles. Sí. A ver qué pasa, ¿verdad? Así es. Pues aquí está mamá Trine y mamá Lupita, y que hoy voy a aprender yo de ellas. Y ustedes, pues de mí, quién sabe, no sé nada. También. Muchísimo, muchísimo. También. Tan solo porque nos sirve la comida, nos llamas ya nomás a la mesa, sentamos. Bien rico. Antes de decir que nos la pasamos, pues nomás comiendo y. Sí. Pero fíjense que no. Hay una palabra que dice que no hay que dejar de comer, aunque el cuidado sea grande. Ya saben que a veces, por ejemplo, tengo algún cuidado y pues tengo que comer. Sí. Y ustedes también, hijos, estamos cerca de algún problema que ya sabemos, Mire, pues. Así es. Gracias. Así es, comadrita. Vamos a estar diciendo todo. Y ahora nos vas a enseñar a hacer qué. Ahora te voy a enseñar, hija, a hacer un como garapiñado. Precisamente no va a estar igual, pero creo que va a ser de cacahuate y loncillo, canela, este piloncillo. Ahorita le vamos a poner agua y su canela para que tenga un bonito sabor. Este ya lo ha piñado. Ay, qué canela tan maciza. Ay, que echarle acá aquí abierto. Aquí Toño trabaja para que tengamos todo. Pobrecito. Él trabajando nosotros acá, mira.
¿Verdad, comadita? Ya después, pues este es el seguido trabajador, como los míos también. Y pues tenemos que comer y hacer antojitos. Sí. Que se nos antojan. Entonces, miren. Miren, estos son los cacahuates. Estos cacahuates son mexicanos. No más que tenemos ganas de garapiñado y eran de esos grandotes duritos. Como hay las cosas allá, todas bien. Y entonces estos son de allá, mexicanos. Los pelamos con su mamá de Toña y los tenemos preparados para ahorita hacer el garapiñado. Ahorita vamos a hervir esto, la canela con el piloncillo. Bueno, espérense un tantito. ¿Ya? ¿Les vas a poner agua? Sí. Les voy a poner agua para que hierva con la canela, el piloncillo y se haga la miel. ¿Cómo sabes cuando ya está el piloncillo? Cuando ya está esta miel preparada para ponerle el completo de que son los cacahuates, se le hace así, se le cala así a la cuchara. Si ya está este bien chicaludita, es que ya está. Esto le falta patito. Y así hasta que se sientan, ¿qué? Suavecitos, que ya se van soltando. Oh. Pero ahorita si quieres como unas pipitorias, un platito ahí extendido y ahí echo unas cucharaditas y se hacen tortitas como las que le trajimos a Antonio. ¿Cómo se llama? Semillas peladas de calabaza. Sí. ¿Y cómo se pelarán las semillas de calabaza sin pelarlas con la boca?
Se los echan en lejía, hija. ¿Lejía? En lejía o en cenizas, a pelarse como los garbanzos. ¿Crudas? Me supongo que sí, porque luego acá en la... en el piloncillo ya... como te dijera, ya se hierve. A todos les gusta, no sé. No digo gracias porque oye, me dice que se vayan a hacer más. Muy comodito, estamos en cero, porque el viento da como ahí. Terminé de hacer este garapiñado que les llevo dicho. Está duro para menearse porque no quiere estar caprichoso, se pega. Pero como todo viene con manitas flacas, feas, hay galletas, pues me meneo. Bendito sea Dios todavía. ¿Y quedó bueno? Sabrosísimo, fija. ¿Quieres probar con manitas? Ya, ¿no? Otra vez para que te vea. ¿Tú también, hija? Cielo, ¿eh? Ya te está acompañando a ti y a tus hijos, ¿eh, mija? Dale pues, hija, Dios te bendiga, ¿eh, Chilo? Saluda a tus hijos. Saludos a todos.
primero con tantita agüita. Ah, no. No. Pero a ver usted cómo las hace. Yo ya las pongo primero con tantita agüita y ya luego les frío el recaudo y ya se los pongo ahí. Oh, el recaudo lo fría en otra cazuela, entonces. Sí, ya luego se los vacío. Ah. Y entonces tú le dices, ¿es cierto? Yo le pongo el aceite a la cazuela y frío el recaudo y luego ahí le echo las calabazas y ya. ¿Y ya están? Uh-huh. Entonces mejor así lo hacemos. Ah, no, como usted las haga para aprender de diferente. Yo ya sé, así las pongo tantito. Mire. Con ¿va a ocupar qué sazón? Luego ya las pongo ya así con la agüita, con poquita pues. Y ya lo que ya están soltando ya el juguito, ya les echo la verdurita fritita. Te voy a sacar. Y se ve como que no van a caber, ¿verdad? Pero luego se hace así poquitas. Pero todavía ahorita no les pone ningún sazón, ni sal, nada. Yo le pongo a la gotulita que le fríe. Ah, sí. Entonces aquí le pone aceite para freír el... Yo así por la boca, yo lo echo en este recaudito. Hay palitas de madera en aquel botecito. Sí. Ahí ya va el ajo con la cebolla, ¿verdad? Sí, aquí el ajito que cae. ¿Le pones sal o North Suiza? ¿North Suiza? Sí. ¿Y usted? Sí, también. ¿También? Ya lo pusieron leche. ¿Ya? Ya. Ay, entonces le pones sus chiles ahí. Sí, para que le dé sabor. Es cosa que quiere ya que se eche un chilito, ¿verdad? Ajá. Ya le partimos un pedacito y nos lo echamos. Ah, también. Ya huele bonito. ¿Ya? Sí. Que tiene acá, se lo vacía allá. Sí. Mira. ¿Ya que le apagamos, se va? Sí. ¿A eso nada más le bajé? No, sí se apagó. ¿Cómo cuántos minutos tardan en estar? No, ya. Ya no están. Se revuelve y ya.
luego esta poquita de cebolla. Ah, enseguida le ponemos dos papitas. ¿Qué dice? Pero mientras que esto se está sazonando, yo voy a moler el chile. Thank you.